Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar de este McLaren Safe, que será una de las grandes estrellas de la próxima subasta de Monterrey. Bueno, como sabemos, con tan solo 15 ejemplares, todos ellos para el mercado de Estados Unidos, es uno de los modelos McLaren más exclusivos de hoy en día y se va a subastar a finales del siguiente mes de agosto en el evento de Mecum. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, nacido como un coche exclusivo para el mercado estadounidense y con un diseño inspirado en el McLaren Ultimate Vision Gran Turismo, el McLaren Safe es con tan solo sus con tan solo sus 15 ejemplares producidos, uno de los coches más exóticos de la marca automotriz de Woking, tanto por su aspecto propio de un coche hipercar de competición como por su rareza. Bueno, es por eso que cualquier aparición de uno de aquellos vehículos a la venta se transforma en todo un acontecimiento. Más si el escenario de venta es una de las subastas más importantes del año, como es el caso del evento de Mecum durante la Monterrey Car Week, o sea, el Concours de Elegance Pebble Beach, que se celebra cada año a finales de agosto en California, en Estados Unidos. Bueno, en concreto, esta unidad del SAIR es el número 11 de las 15 que se fabricaron en total y apuesta por una pintura bastante llamativa al más puro estilo McLaren, con piezas en un desnudo acabado con fibra carbono, con bordes con color naranja, líquido papaya, que acentúa las piezas aerodinámicas como las aletas y alerones, o spoiler como quieran decirle, difusor o faldones, que se combina con el plateado líquido argentum de la zona más interna de la carrocería, poseyendo la parte frontal de sus puertas o la cubierta posterior. De hecho, al estar ante un modelo de la filial, de la exclusiva filial MCO de McLaren, bastante exclusivo, también se permitió rediseñar piezas como, por ejemplo, sus faros o sus tomas de aire. Bueno, este toque de exclusividad también se llevó a una sección interior que posee tapicería con color volcano orange, acompañando al carbon black de los asientos, y una vez más acentos con líquido papaya y piezas con fibra de carbono satinado. Bueno, pero más allá de este acabado exclusivo, este coche destaca por su bajísimo kilometraje, porque su motor biturbo tipo V8 de 4 litros, y que tiene como potencia 894 CV, y como par tiene 800 Nm, recorrió apenas 160 kilómetros desde que salió de la planta de producción. Y bueno, la subasta de Mecum Auction tendrá lugar entre los días 18 y 20 de agosto, o sea, del siguiente mes, y se espera que este modelo esté entre los coches superdeportivos modernos más caros de la oferta. Y bueno, con esto me despido. Adiós, como si fuera. Chao.